Muy buenas noches, paranormaleros. Sean todos bienvenidos una vez más a la radio Paranormaleando. Estamos comenzando un nuevo episodio. Hoy, 7 de agosto, el episodio de miércoles. Recuerden que ahora Paranormaleando se sube en 3 capítulos que son de 20 minutos, los miércoles, los viernes y los domingos. Así que pásenle, tomen asiento porque hoy vamos a hablar de un lugar místico, un lugar terrorífico. Todos los países tienen como su lugar especial para lo paranormal, para el miedo. Por ejemplo, en Estados Unidos es el Área 51. En Japón es el Bosque Prohibido. En París, Francia, son las catacumbas. Aquí en México son los OXXO. Si no saben qué son los OXXO, pues bueno, son estas tiendas que están en cada esquina, que son de autoservicio, como un mini super, que tienen de todo. Pues no sé por qué, o no sabemos por qué, en México se han puesto tan de moda estos videos en donde pasan cosas muy extrañas dentro de los OXXOs. No solo cosas paranormales, sino de todo ámbito, de todo aspecto, extrañas. Así que en estos tres episodios, miércoles, viernes y domingo, los vamos a ir viendo poco a poco. Y obviamente, para poder traer estos videitos, poder traer este tema a la mesa, pues necesitamos traer un experto en OXXOs. Y obviamente me refiero a nadie más que mi estimadísimo Dexter. ¿Cómo estás, Dex? Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Pues aquí oyendo toda la introducción. Y sí, tan místico que es un OXXO que también se podría decir que es de los backrooms de aquí de México, ¿no? Sí. No sabes qué puede pasar después de que se cierre esa puerta, pongámosle a las 12 a.m. Ya no sé qué suceda, no sabes si se van a otra dimensión los trabajadores de ese OXXO, porque tú vas y no hay nadie. Y según dice la leyenda, que están abiertos 24 horas. Entonces es algo místico, algo muy cabrón, o algo que los normales no podemos ver después de las 12. Sí, 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 o sea, no se supone que están las 24 horas, pero a veces vas y no están. O te hacen no hay nadie. Te hacen no. Y pues ya te tienes que ir a otro OXXO, porque hay un OXXO en cada esquina. Si nos están viendo de fuera de México, no son de la ciudad o del país, dirán, ay, no creo que haya un OXXO en cada esquina. Sí, sí hay un OXXO en cada esquina. En cada cuadra hay un OXXO. Puedes ir al mercado, es un terreno baldío, vas al mercado, regresas y hay un OXXO, güey. No sé si agarren una semillita, la planten, ni madres. Pero se arman en chinga los OXXOs, hay un chingo de OXXOs, y ustedes dirán, no, pues, ¿de dónde salieron o qué onda? Se originaron en 1978 los OXXOs, güey. Es de una empresa de Rey, y es mexicano. Yo pensaba que tenía como que influencias de Estados Unidos, pero no, es mexicano todo el ese, y muchos tienen ahí el origen del logo, y pues es simplemente un signo de porcentaje. Ah, ok. Pues sí, o sea, quién sabe dónde salió el OXXO, que en algunos estados de la República lo llaman el opórporo, o. Pero bueno, el OXXO, no sé, yo no sabía que había nacido en los 70s, porque empezó hace relativamente poco aquí en la ciudad, hace 20 años yo creo, ya desde los 70s y ya es un buen rato con el OXXO, pero sí, o sea, antes no había uno y era así como, no manches, en mi colonia hay OXXO, es colonia fifí. Ahora ya, en todas partes hay OXXO. Tanto así que en 1998 se abrió la tienda número 1000, en el 98, güey. Ok, ¿hoy ya cuántas son? En el 6 de julio del 2011 se anunció la apertura de la tienda número 9000. Ok. No. Y o sea, y esto es el dato que tenemos ahorita hasta el 2011, y todo esto que estoy diciéndole es de la página oficial de OXXO.com. O sea, no estamos inventando nada, y hasta ahorita se tiene... No, yo ya siento que ya rebasa más de los 15. Sí, no, son muchísimos. A ver, vamos a ver. No creo que aparezca ahí. De OXXO. Hay un OXXO... Todos estos datos ahorita se los voy a poner aquí en la imagen. El primer OXXO y de todo se los voy a ir poniendo aquí para que ustedes chequen cómo fue evolucionando los datos de
los logos más bien del Oxxo, cómo fue evolucionando. Todo eso se los pongo aquí, porque sí, ya son bastantes. El dato actual es este. Y, ¿sabe cómo pensar que en tantos Oxxos hay backrooms, hay portales? Algunos han de haber sido arriba de unos panteones. Si hay escuelas arriba de panteones, Oxxos han de haber sido en zonas, no panteones, güey, sino de ese tipo de terrenos que ya sabemos que hay ciertas asociaciones que usan. No voy a dar nombres, me voy a decir porque está muy cabrón. Sí, las famosas tomas clandestinas. ¿Cómo? Fosas clandestinas. No, no creo que se esté maldecido YouTube, no. Nada más, o sea, sí había terrenos donde ocupaban para, pues, para ciertas cosas que ahora son Oxxos. Y pues hay videos de todo tipo, ¿no? En los Oxxos, o sea, desde los videos de la gente rara dentro de los Oxxos, los videos de seguridad y los videos paranormales, que es lo que nos trae aquí al programa del día de hoy, los videos paranormales que son bien raros en los Oxxos. Sí, y se dan más por con este turno nocturno, en los cuales ya los dispositivos, ya cada quien tiene un celular, o las mismas cámaras del Oxxo, que ya no se usan tanto las cámaras del Oxxo. Antes sí salían grabaciones, pero ahora ya no he visto mucha grabación del Oxxo, porque los asaltan tanto y todo esto, y no he visto ya videos de dentro del Oxxo, sino más bien de afuera. Okay, sí. Sí, son o de los mismos empleados. Hay empleados que son ya famosos en TikTok, que tienen su cuenta de TikTok y se hacen famosos. Como esta, hay una chava que trabaja en un Oxxo y que se parece a Dua Lipa. Ah, sí, sé quién es, sé Ajá, quién y ella es. es muy famosa dentro del Hay pues, TikTok. no sé si esté por ahí uno de ellos, pero sí hay un chingo de personajes. Aquí en México, pues tenemos el Oxxo, pero si ustedes entran a internet y buscan gente rara de Walmart, hay infinidad de videos y vas a decir, eso no pasa, pero te das vuelta aquí a tu país y empiezas a ver videos del Oxxo. No mames, tenemos desde fantasmas hasta personajes importantes como esta Dua Lipa o algo así se llama, más o menos así. Dices, es una utopía allá adentro, güey. Sí, es un mundo completamente diferente. Y vamos a poner algunos de estos videitos. Tú me dices por cuál comenzar. Los vamos poniendo por aquí. Hay uno que está larguito, que es de los primeritos. Yo creo que empezamos con ese. Trabajadores de un Oxxo, dice. Ok. Sí, es el dirá 230 y algo. No, 221. 223. Ajá. Empezamos con ese para ver qué es lo que le pasó a este muchacho. Nada, sé que tener aguas con el copy, pero creo que es no trae. Ok, entonces vamos a verlo. ¿Qué pasa? Yo todavía me acuerdo, porque pues ahí donde vivíamos antes había ¿Estás un acercando a Oxxo. la cámara? Siempre se quedaban de a dos, ¿no? Jorgito, Pero ahora sí ya nada más se queda uno. Jorgito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué se cayó? Vean, vean, vean. Vean. Ahí ya empezaron a abrirse. Vean, observen. Híjole. Vamos a tratar de no acercarnos, Jorgito, porque. Vean, vean cómo se están abriendo las puertas. Y algo raro. Vamos a ver de aquel lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde ha estado pasando esto e inclusive ya hay Aparte gente de que las se dio puertas, cuenta, ¿eh? Y algo raro. Ahorita les clientes. digo dónde. Okay. Y híjole. La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor para que. Mira, vean, vean, ya le hablé a mi supervisor para que observara, viniera a ver esto que está pasando. No me cree. Pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es algo sobrenatural.
Pero vamos, Jorgito, allá atrás a ver qué pasa. Vean. Amba. Vamos, vamos a ver qué pasa. Nos vamos, vamos a arriesgarnos a ir. ¿Ustedes qué harían? A ver. Ay, está cabrón. Vamos a arriesgarnos porque a ver qué pasa. Mi espíritu aventurero sí me pediría acercarme, pero vamos a ver qué ya pasa, estando ahí, ya que... no sé. Ay, canijo, oh, no sé si oyeron. Jorgito, ve a ver, hijo. Ah, no. Lo que raro es que vea. Que vi como que pasaba alguien agachándose, pero ya vi que es su cuate que está ahí al lado. Ajá. Olviden todo, todo bien. El famoso Jorgito, ¿no? Ahí va de nuevo, vamos a ver los primeros segundos otra vez mientras hablamos. Arriba, la señora empieza a grabar, dice, no mames, aquí está feo. Se aparecen cosas en la noche, por favor ayúdenos. Y dice, pero aquí está Jorgito, que es mi compañero. Mientras camina hacia los refris, se cierra... No, ¿se cae algo? Ah, caray, que se cayó Jorgito. Y Jorgito estaba robándose unas papas y... Ah, no, fueron las papas. Ya las recoge. Y ahí es cuando empieza a cerrarse las puertas, que... Mira, te meten mucho suspenso, pero no se ve nadie, la verdad. Y digo, justo te tapan los anaqueles y así, pero si quieres ser muy estricto, entonces... Pues la señora es la mejor camarógrafa de la historia porque justo tapa donde debería estar la persona que está abriendo y no se ve este nada. Este es válido. Puede ser válido porque una señora, no creo que... Bueno, a lo mejor no tenía nada que hacer. Pero luego, mira, por ejemplo ahí, minuto uno y cacho, ya está de frente a las puertas, no hay nada que las tape y una se abre. Y se vuelve a cerrar. Eso está cabrón. Bueno, empezamos fuertes, ¿no? Empezamos fuertes con este video. Habrá unos que ya mucha gente ha de haber dicho, ya los vi y todo esto, pero pues son cosas que se tienen que ver otra vez y más en un tema específico como el Oxxo. Ok. Está bueno, sí. Sí, ese está chido, sí me gustó. Luego, seguimos, tenemos otro en la fila que es muy cortito, 11 segundos, que dice, mientras surtía, me sentí observado. ¿Sí te agarró? Sí. El que no es el de los del principio. Ay, güey. Ese segundo está bueno, ¿eh? Ok, vamos a verlo entonces. Y púchale. Play. A la madre. Lo hice más grande para que lo vieran. Primero se ve como que cae algo. Sí, una botella. Y luego como que algo se para corriendo. Que ya estaba ahí. Desde el principio del video está ahí. Todo negro. Madre. Sí. Todo negro. Pero imagínate, este chavo dice mientras surtía. O sea, son los que... Los de la coca o los de... Así, ¿no? Los que van a surtir. Alguien que estaba ahí atrás. Uh-huh. Pero se ve oscuro, oscuro hasta el fondo y conforme algo se asoma, porque también algo se asoma, ya se aclara ahí atrás todo. O sea, son muchas cosas, ¿eh? O sea, tú nada más dices la botella o algo se asoma. No, mira, ve cómo todo se va. Ah, sí, se ven unas cajas. Ah, se ven unas cajas ahí. Y así como que... Que, o sea, lo que voy es que si es el chavo del Oxxo, o sea, no es el chavo del Oxxo, sino el chavo de la coca o así, da más miedo porque esto puede ser un pinche güey creepy ahí que lo está observando, lo está así, ¿no? Raro. Haya sido como haya sido, hay algo que se mueve muy rápido o es metalero de esos experimentados que... porque se mueve muy rápido, güey. Esta sí tiene un pinche cabeceo. Este cabrón. Está chido, sí me gustó, pero... Sí, está cabrón. No, está cabrón. Está y cagado. Recoge el... No, no recoge la botella, no. ¿Verdad? No. Es que es muy rápido cómo se mueve. O sea, no sabes si a lo mejor ya estaba ahí en cunclilla, o se va haciendo para allá, o nada más se asoma. Sí, no, como que baja y regresa.
Pero se lo hace muy rápido, güey. O sea, Sí, una vez más vamos a ponerla aquí para que lo vea la gente paranormalera. Cae la botella, se asoma y regresa. Sí da miedo, ¿eh? Sí da miedito. ah, no, hombre, no, hombre. Luego, Está. este Es que de los que va. sigue. ¿Cuál? ¿El que sigue o el que vimos? El que vimos. Ah, sí, Bueno, estaba. los están buenos, ¿eh? Es que este, el que sigue, yo ya lo había visto por allí en redes. Ajá. Y sí me gustó, sí me llamó la atención. Pero después empezaron como los edits, ¿no? De ponerle música y así. Pero al momento de verlo, o sea, la primera vez que lo vi, sí me gustó. Sobre todo porque yo soy de los que van caminando por la calle y cuando ven una lámpara que hace esto que van a ver, como que me quedo así atontado, así como de, ay, estaría chido aquí grabar. Pero una va, pero que sean todas al mismo tiempo, vamos a ponerle. Es que ese Oxxo está muy chido, güey. Aguas, a ver si no tiene música este, ¿eh? A ver. Play. Es el Oxxo After, güey. No, no tiene música, creo. Nosotros ahí, juzgándolo, güey, y a lo mejor eran códigos, señales, mensajes. O es el Oxxo del After también. Oxxo. Es que después de Interestelar, güey, ya no sabes. Miedo, me da miedo, me da Yo miedo. estoy quedé ciscado con esa madre que Me da luego se va la luz, súper prende y empieza así miedo. a querer algo. Dice, son señales, güey. Soy yo del futuro haciéndome un mensaje que Un todavía no, no mensaje. sé entender. Sí, no vayas, no trabajes, dice. No. Miren esto. Paranormal. Chavos. Es Estoy en paranormal, chavos, Oxxo. dice. Y No, Oxxo. está cañón este video. Sí me gusta. Y más porque agarra ahí como a un niño, ¿no? Pobrecito. Ya que si hubiera sido el mismo niño que le tocó a la señora. O sea, el mismo niño que estaba con la señora, el Jorgito. Ya, pobre niño, ¿no? En otro Oxxo lo mueven de Oxxo y le vuelve a pasar. Sí, no. Imagínate que el Eminem que estaba ahí se hubiera movido, güey. El Eminem, que le hable. Es el chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. ¿Qué pedo? ¿Qué? Manches. ¿Qué pasó, señor Eminem? Pero bueno, vamos a ver el último videito de hoy que dice: yo quiero grabar mi rutina y pasa esto. Vamos a ponerle play. Pasa esto. O sea, yo creo que cuando cierras y pones seguro, ya te sientes a salvo, ¿no? Te sientes seguro, ¿no? Como dice la. Va a la parte de atrás, como para acomodar los refrescos, no sé. Allí hay alguien. ¿Dónde? Ay, sí, no mames. Pasa por enfrente. La persona esta, no sé si a ella o él, parece que es ella. Como que sí lo ve, ¿no? Y va a reclamarle. Así, señor, ¿qué pedo? ¿Por qué está aquí si ya cerramos? Uy, cabrón. Me espantó ese güey. Me espantó ese güey. Yo pensé que iba a. O sea, que era otra cosa. Maldita sea. Espantado por un oxero, de ni modo. Aunque tenía otro chaleco, ¿no? Sí, bueno, no sé, estaba raro. O era el mismo. O sea, el chavo que se espanta tiene otro chaleco. Como amarillo, por eso era el mismo el que pasó, pero de rojo. Pero no, mira, si vemos el Este no primer era. segundo. Yo creo que este no era un Oxxo porque tiene también en las paredes, tiene amarillo y azul. Si vemos el primer segundo, en la pantalla se ve el reflejo, o sea, en la ventana se ve el reflejo y sí se ve la playera amarilla y azul. Qué sé, Pero pero no es un Oxxo. Oxxo tiene sus colores. No, está raro, está raro. Pero bueno, hasta aquí. Ya llevamos 20 minutitos. Dejamos aquí el videíto del día de hoy. Recuerden seguirnos el próximo viernes a las 8 de la noche con la segunda parte de estos videitos de videos de terror en.
Oxxo, que se pusieron muy virales estas últimas semanas, entonces vayan a verlo. Síganos en las redes sociales, apareciendo arriba del Dexter, Facebook, X, Instagram y demás. Síganos ahí para que no se pierdan ninguno del contenido. Y nos vemos el próximo miércoles, y el viernes y el domingo. El miércoles 9:30, domingo 8, viernes 8 de la noche. Cuídense mucho, nos vemos por acá. Bye. Yo soy Dexter, les bicho, y esto es Poisera Paranormaleando.